Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo de The Evil Within, gente, en el capítulo número 15. En el número 15 ya, no sé si este es el final, gente, vamos a ver si es el final o no es el final, el último capítulo. Vamos, a mí me habían dicho que por los comentarios que había 15 capítulos, luego que todo, que sea verdad o no sea verdad. Y no hay nadie en el hospital ahora, a ver qué pasa. Vamos a ver el diario. Investigador PHI. ¿Sabes por qué está ahí? Detective castellano. Porque sus hombres no están haciendo su trabajo. PHI. Ha estado realizando una investigación autorizada con los recursos del departamento de policía. Además, hemos recibido informes, amenazas, intimidación y violencia física. Castellanos. Si tuviera alguna prueba de ello, ya me habría retirado la placa y el arma. PHI. Es evidente que haya tenido mucho cuidado, pues de lo contrario la tendríamos. Pero le estamos vigilando. ¿No son los únicos? ¿Qué significa eso? Continúen siguiéndome y pronto lo sabrán. Si sigue bebiendo así, no hará falta. Tengo trabajo que hacer. ¿Hemos terminado? Y el PI pero con esta, el con este, está el PHI, PIP, PHI, PH neutro de Ariel y de Fairy. De momento sí, pero avanza por un campo de minas, castellanos, una parte más y se acabó. Se acabará cuando termine. Castellanos abandona la sala de interrogatorio. Vale, o sea, le estaban interrogando, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostia puta! ¿Rubik? ¿Cómo va a estar Rubik por aquí? ¡Hostias, ahí está! Por aquí. ¿Qué cojones? Y no tenemos munición. Tío, cero munición, cero. Por Dios, Leslie, ¿a dónde me llevas? Estoy con cero de munición, tío. Espera. Mira bien, por el suelo, por todos lados, que no nos dejemos nada. Vale, por aquí. Tengo los virotes todavía, pero no tengo nada de munición, ni de escopeta, ni de franco. Solo tengo de la Magnum. De la Magnum sí que tengo balas. Vale, Leslie, ¿a dónde me llevas? Uf. Como esté Rubik por aquí o alguno de estos, la vamos a giñar, ¿eh? Porque no tenemos ni munición ni nada. La vamos a giñar, pero bien giñada, ¿eh? No sé si tomarme el botiquín ya y estar al tope de vida. Joder. Y aquí mi querido Sebastián vive a todo, ¿eh? Beacon, lo que Joseph dijo. Capítulo 15, el poder del mal, gente. Estamos en el manicomio. Punto de control. Punto de control ya.
Pero por favor, antes de nada, darme balas o algo, ¿eh? ¿Esas cajas las puedo romper? Balas, 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 bien. Son pocas, pero bueno, algo es algo. No hay más cajas ni nada. Cero, tío, cero. Lo sabía. Vale, esto es una Biblia. Mira que hay mucho muerto, ¿eh? Mucho muerto. Ni balas, ni nada de nada, tío. Aquí. Buah, lleno. Pues nada, si estamos llenos, nos pinchamos una, nos pinchamos un chute. Y nos cargamos. El otro chute sí que me lo puedo pinchar ya, Nada, pincharnos otro chute. Joder, ¿dónde estamos yendo, tío? Que no salen ni bichos, ni sale nada, Ni munición, ni bichos. Ni nada. Y espera, ¿esas cajas las puedo romper? No. No se pueden romper. Pues vamos para abajo. Seguimos bajando. Madre mía, qué de abajo estoy. Estoy bajando, Y esta vez estoy sin luz, gente. Si lo estáis viendo por aquí, estoy sin luz en los dos sentidos, ¿vale? Sin luz mi novia y sin luz en la habitación. Entonces me está dando un poco de miedito, ¿sabes? Estoy sin las dos luces. Madre mía. Y de todo. Jaja, no me voy a meter yo ahí ni de coña. Esto está flipando, me voy a meter yo ahí. Ya puede haber lo que quieras ahí dentro, yo no me meto. Oh, para crear virotes. ¡Puah! Solo tenemos dos, ¿sabes? ¡Oh, Leslie! ¡Hala! Estamos al principio del juego, tío. Hostia, se nos ha cerrado. Tío, le están haciendo algo a Leslie, corre. ¡Corre, Sebastián! Dos puertas. Vamos a ir por la primera primero. Por aquí, no sé si será por aquí. A ver, ¿qué es esto?
Ajá, balas. Balas. Vale. Un ascensor. Joder, no sé dónde coño estamos yendo, pero... Efecto óptico, como si no estuviésemos bajando. Uep. Uep. ¡Uepa! A mí el Rubik, yo creo que Rubik no es el malo, gente, os lo digo en serio, tío. No, a mí no me suena que Rubik sea malo. En serio lo digo. Está diciendo Luz por aquí, gente, que vosotros no lo oís, que está haciendo cosas malas. Y ya es malo por ello. Sí, puede ser, pero a lo mejor no, a lo mejor tiene sus... ¿Sabes? Sí, el fin no justifica los medios, eso está claro, pero... A lo mejor tiene cosas para hacerlo, ¿sabes? Por ejemplo, lo del investigador este que le robó la investigación, ¿sabes? El médico. O sea, ¿eh? No sé por dónde estoy yendo ahora, ¿eh? Estoy bajando por aquí a ver qué hay. A ver si encuentro munición o algo. Pues no hay munición, solo hay un... pedazo de 5000 de los del líquido verde para mejorar. 5000, chaval. Una de las cosas que me gusta de este juego, ¿sabes lo que es? Que se pueden abrir las puertas en ambos sentidos, ¿sabes lo que te digo? Siempre, eso mola. Está bien hecho eso en el juego. Siempre se abren para el exterior, nunca para el interior. Está, eso es... ¿Leslie? Hostia, Leslie. Y en un campo abierto, espero que no te va a pegarme con él. Qué cara de asesino tiene Leslie ahora mismo, tío. A mí me resulta esto muy raro, ¿eh? Ya no tiene cara tontito. Para mí que le está controlando el Rubik, gente. Ahora mismo. Para mí, ¿eh? Lo que yo creo. Que Rubik le tiene ahí... Virotes, virotes. Vale, tenemos ya dos virotes. Necesitamos uno más para crear un explosivo, ¿eh? Con uno más crearíamos un explosivo. Se abre, punto de control de guardado. Esta sí se abre. Hostias, una silla sin ser sueños. Y para guardar. What the fuck. Esto no me mola. Creo que lo voy a guardar, ¿eh? Bueno, hemos hecho punto de guardado, tampoco hace falta guardarlo, ¿sabes? La partida ha sido punto de control. A ver, pues física, ya tenemos la salud al tope. Completado. La barra de salud, armas. Multiplicador de daño. Podríamos multiplicar el daño de este. A ver, la... El daño de la escopeta está a tope. Multiplicador de daño completado de la escopeta. Y de los virotes también. Alcance, tiempo de carga. Aumenta la velocidad de tensión de la ballesta mientras apuntas
para disparar más rápido. Anda. Vale, pues yo creo que... Agonía, a ver, la carga explosiva aumenta el daño. Afecta a los enemigos un radio de 3 metros de efectividad. Agonía, ¿qué es eso de agonía? Ah, son los virotes. Mejoramos el virote. ¡Pam! Virote eléctrico, a ver. El área de duración de la descarga eléctrica pueden aumentar. Virote inmovilizador, el cegador, el arpón. Inflige daño adicional al enemigo, el daño. Más un 200. ¡Uah! Este, tío. Vamos a meter el virote, el arpón. Mejoramos. ¡Guau! 160 ahora de daño el arpón, ¿eh? Y el explosivo lo tenemos casi al tope, vale. El arpón y el explosivo. ¡Vamos! Mira, ¿ves? Las puertas se abren hacia ambos lados, tío. Son la polla. Eso no es nada, ¿no? Joder, de repente se hace oscuro. Hostia. ¿Quién cojones es este? Con su ojo. ¿Pero qué? Si quieres vivir, evita el ojo de Rubik. Cuidado con su ojo. ¿Y eso qué quiere decir? Ya verás. Que evite el ojo de Rubik. ¿Esto qué es? ¿El Señor de los Anillos? Ahora tiene el ojo maligno Rubik o algo así. El ojo que todo lo ve, el ojo eterno. Pobre diablo. Descanse en paz. No, descanse en paz no, yo le quemo, por si acaso. Ahora sí puede descansar en paz. Oh my god. Ah, estoy donde los policías y Rubik les mata. Del principio. Uf. Joder, la música esta no me mola un pelo, ¿eh?
A ver, hay munición aquí, de escopeta. Pero la de la escopeta no la vamos a reservar, ¿eh? No la vamos a gastar ahora ni de coña. Pero ni de coña, la de la escopeta ni de coña. ¡Qué perros! ¡No me jodas! ¡Sin munición! Hay que crear virotes. Un explosivo o algo. O una granada. Y pillarles a todos juntos. Les tengo que pillar a todos juntos, tío. Vale, soy una máquina. Soy una bestia. Joder, gordo ese, tío. ¡Venga! ¡Venga! Joder, y gasto las dos... Joder, pesaos. Crea virotes, virotes, explosivos, explosivos. Otro arpón. O no, explosivo. Y me pilla. ¡Qué me ha matado! ¡Qué me ha matado! ¡Que me ha pillado y me ha matado! ¡Que tenía toda la vida entera! ¡Madre mía! ¡De mi vida, de mi alma, chaval! ¡Que me ha matado, chaval! No me lo puedo creer.
Que me han pillado las manos esas, que me han matado. Que me ha matado. Otra vez esto, tío. No me toquen los huevos, que me ha matado, chaval. Balas de rifle. Para crear virotes. Vale, perfecto, estamos a full. Ahora mismo estamos a full, a ver. Ahí. Lo primero, el gordo. Al primero que matamos es al gordo. Más balas de rifle. Ahí están. ¡Este tío, cómo corre! ¡Joba! Dio un tiro. Puto gordo. Vamos, que lo lleva bien ahora. Pero... No, no te he oído, guapa, ¿qué me has dicho? Vale. Pues me estoy pasando una parte del juego ahora. Que parece bastante chunguilla. No sé si al final estoy hablando con Luz, gente, ¿vale? Ahora mismo estamos ya hablando con Luz. No lo sé, guapa, si es el final o no, pero... esto tiene pinta chunga. Mierda, el pavo. Que no me pille la mano esa. Joder.
No sé si será el final o no, pero... ¡Joder! Sí, sin munición otra vez. Así es la vida, de chunga. Y de dura. Había visto balas de rifle, no sé si las he pillado ya. Sube, sube. ¡Tiraco! Crea otro virote que teníamos para otro. Ahí. No sé qué tengo que hacer aquí. Ahí va. Tengo una granada, ¿eh? A rejuntarse todos. ¡Se me ha dejado neta el mando! ¡La batería, tío! ¡Joder! Con lo emocionante que está el juego. Vamos. A ver. Enchufa. Ahí. ¡Hostias! ¡Qué cabrón! ¡Con un bazooka, tío! ¿Sin munición? ¡Joder!
¡Hostias! Lo he fallado. ¡No me jodas! Joder, qué malo soy. Joder, qué malo soy. Coño. ¿5000 para mejorar, sabes? Que me ha dado el colega. Pero eso a mí no me sirve de nada, ¿sabes? Aquí. Hostia, es una antorcha. Vale, estamos a full de vida, así que nos vamos a tomar una jeringuilla. Ahora nos tomamos la jeringuilla. Y por aquí había una jeringuilla, que la pillamos. Las piezas también. Vamos a crear virotes. Virotes, please. Explosivo y un arpón. No sé qué tengo que hacer aquí. A los ojos esos a lo mejor les tengo que disparar o algo. A ver. Ah, no, subí por allí, supongo. A los ojos no hay que hacerles nada, vale, perfecto. ¿Más? ¡Ahí va! Vaya. ¡Ahí va! Que me matan. ¿Sin munición? ¡No! No tengo munición. ¡Madre mía, esto, chaval! ¡Válgame el cielo!